Ubicada entre la confluencia de los ríos Tajo y Alagón y el puente romano de Alcántara, se encuentra la central hidroeléctrica José María de Oriol. Construida entre los años 60 y 70, tiene una potencia instalada de 916 megavatios, lo que supone casi el doble de la potencia eléctrica que suministra Iberdrola en Extremadura en momentos de alto consumo. La presa tiene 130 metros de altura, 570 de longitud de coronación y 7 compuertas de aliviadero para el embalse de Alcántara, que con un volumen máximo de más de 3.100 hectómetros cúbicos es el segundo mayor de España y el cuarto de Europa. Precisamente con motivo de las intensas lluvias de los últimos días, la central está aliviando agua. La energía producida se transporta por líneas de 220 y 400 kilovoltios hacia Portugal y las subestaciones de Cáceres y Almaraz. Esta instalación, en la que trabajan 15 personas de mantenimiento, cuenta además con 4 grupos hidroeléctricos de 229 megavatios de potencia y está totalmente automatizada desde el centro de operación de la cuenca del Tajo, que controla el funcionamiento de todas las centrales hidráulicas.